Hola amigos, los invitamos a nuestro cuarto capítulo de Iquique Submarino. Hoy veremos el sector de Las Losas, un lugar que está a 30 metros de profundidad para buzos expertos. Este sector de Las Losas se llama así porque son rocas amplias, planas, grandes, que producen unos pasadizos donde hay mucha fauna macro. La veremos en nuestro capítulo de hoy. Los invitamos. Estamos en el sector de Las Losas de Playa Blanca, listo para iniciar el buceo a 30 metros. Hoy vengo con dos grandes amigos, buzos expertos, José Chaparro, Luis Río, que le darán a ustedes las indicaciones de qué es lo que pasa debajo del agua a estas profundidades. Y lo especial de bucear en este lugar es la tranquilidad y la visión que hay de las especies. Ocupamos un equipo especial, dado que a esta profundidad la luz se descompone y el último color en perderse es el amarillo. Por lo tanto, todos nuestros accesorios tienen que tratar de ser de color amarillo. También nuestras cámaras fotográficas las adecuamos para devolver el color rojo a la fotografía y no salga todo verde. Y especialmente en este sector, para todos los buzos que van avanzando y progresando en este maravilloso deporte, es un anhelo poder hacerlo especialmente en este lugar de Las Losas. Una de las cosas que es un desafío para nosotros desde el momento en que nos sumergimos es poder controlar los nervios, los miedos a un mundo que para muchos es desconocido. Sin embargo, la experiencia y la tranquilidad de bucear con amigos, con gente preparada, nos permite hacerlo de manera tranquila, de manera confiada. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la presión que ejerce el volumen de agua sobre nuestros cuerpos provoca que la forma de respirar sea diferente a la que estamos viviendo, por ejemplo, en superficie. De manera que una de las principales medidas de seguridad, y como en todas las cosas, es mantener la tranquilidad. La tranquilidad se mantiene desde el momento en que te empiezas a equipar, tu compañero verifica el equipo, que esté todo bien, y una vez que ya ambos se encuentran en condiciones de bajar, se produce el descenso. Las sensaciones que se viven abajo son indescriptibles, pero lo único que les puedo decir es que es maravilloso, es un mundo muy lindo, y que para la gente de Iquique especialmente, con este clima, con estas playas, con el centro de buceo Iquique, no pueden perderse. Al ingresar al sector Las Losas, nos encontramos con un bajerío habitado por bauncos, burritos y cabrillas. Junto a una variedad de erizos de profundidad. Estos se reconocen por sus espinas gruesas, no son comestibles. Una gran cabrilla se acerca a nosotros y nos regala su belleza. Las actinias, o anémonas de mar, son en realidad un animal marino y no es una especie floral como se llegaría a pensar.
se adhiere normalmente a las paredes rocosas del mar y en algunas ocasiones se les encuentra enterradas en la arena del fondo y hasta puede vivir en las conchas de crustáceos o moluscos. Estas neurotoxinas son paralizantes en respuesta al contacto. Para evadir enemigos o permitirle ingerir presas más fácilmente hacia la cavidad gastrovascular. Aunque hay ciertos animales inmunes como el pez payaso, llegan a medir desde 1,5 centímetros hasta 2 metros de alto. Estos pólipos parecen más bien una colorida planta que un animal propiamente tal. Rollizo. Estos amigos son de cuerpo muy alargado, su frente aplastada y pedúnculo caudal robusto, labio superior grueso y amarillento. Se encuentra de Arica a Magallanes, también en las costas de Perú. Habita preferentemente roqueríos cercanos a la costa. El locatio caracol de mar es una especie muy abundante en el fondo marino. Está equipado con una concha muy gruesa y sólida, de color gris azuloso a café. Esta especie casi no tiene depredadores, excepto por el cangrejo, que ha sabido vencer su protección y puede acecharlo e incluirlo en su dieta preferida. El locatio se reproduce con gran facilidad, pudiéndose encontrar estos pequeños huevos en forma de grano de arroz adheridos a la roca, agregando colorido al roquerío. Lamentablemente también es una especie que ha sufrido la caza indiscriminada y sobreexplotación, ya que no existe un control de su extracción, poniéndolo desgraciadamente en peligro. Afortunadamente la naturaleza siempre se las arregla para subsistir y sobreponerse a las dificultades, dotándolos de una rápida y fácil reproducción. Cuando uno bucea a estas profundidades, hay que tener precauciones y una de ellas es cuidarse antes de bucear a 30 metros, ya que sucede un problema que se llama narcosis nitrogénica y que es por el emborrachamiento de nitrógeno. El aire está compuesto de 79% de nitrógeno, 20,98% de oxígeno y 0,3% más o menos de otros gases. Y el nitrógeno respirado sobre 30 metros produce narcosis. Es un emborrachamiento y es tan fácil de solucionar con solo ascender a los 28-27 metros. Pero para eso
también hay otro mecanismo que para la narcosis, que es el respirar nitrox, que es más oxígeno que nitrógeno, y trimix, que son una mezcla de tres gases. Y ahí los problemas se solucionan. Picoroco. A pesar de ser semejante a un molusco, por poseer y estar protegido por una estructura similar a una especie de concha, es en realidad un crustáceo de la clase de los cirrípedia. Como todos los cirrípedos, el picoroco es morfológicamente muy distinto al resto de los crustáceos. Es un organismo sésil que vive en colonias. Posee una envoltura robusta y firme, compuesta por placas murales en forma cilíndrica. El picoroco incuba todo el desarrollo de embriones dentro de su cavidad hasta la primera etapa de larva. Tienen 6 etapas náupleo, donde nadan libremente en el plancton. Posterior a esto, cuando han transcurrido alrededor de 45 días, se obtiene la larva cipris, que es característica de los cirrípedos. Una vez alcanzado este estado, la larva mide 1 milímetro y se asienta en un sustrato. El picoroco es consumido tradicionalmente en la gastronomía chilena. Su carne es muy apreciada y es uno de los ingredientes del tradicional curanto chileno. Estas estructuras en forma de grano de arroz no son más que huevos de locate. Pueden poner miles de ellos, ya que son depredados por otros peces, en especial la borrachilla. De esta forma pueden garantizar su existencia. Además, es un plato culinario por excelencia, por su preciada carne y sabor. Pero siempre me gustó la mar. Por esa razón estoy aquí. Me gusta lo que hago, es una bonita profesión. Ha sido un poquito discriminada en oportunidades y también que le genere una cantidad de recursos suficiente para vivir. No andar depredando, que esa no es la idea. Porque si no, después no va a tener nada. Como en el sur, en la cuarta región ya casi no hay nada. ¿Para qué decir la zona central, de Valparaíso, Quintero, Quintay, todos esos lugares? Nosotros somos artesanales, somos personas libres. Nosotros somos como otra raza. Y eran bonitos porque andábamos como los gitanos. Pero ahora no, porque las veras y respetáramos los tamaños, aquí habría bastante marisco. Pero no es así. Hay unos que respetan y hay otros que no respetan. Están muriendo las costas. Ya lugares donde había piure, que el piure es como el alimento para los locos, para las lapas. Ah, el loco, el depredador del piure, pero de primera, le encanta el piure al loco. Y donde hay piure, el loco crece rápido y gordo. Y si no hay comida para el loco, no hay loco. Y si no hay loco, no hay buzo.
han sido muy, muy cazados los papaniaguas, que ya no se ven, o apañados, como le llaman también. Los mulatos o vieja negra, ya también poco se ve. Estos son los erizos rojos, esta es una buena medida, ¿ah?, para sacar, para extraer. Hay muchos ralas que sacan más chicos que esto, pero lo ideal no sería hacerlo. Ahora, estos erizos tienen unas lingüitas ancho, que si le partimos o lo quebramos. Mire, este viene quebrado, este viene gordito. Aquí están las lengüitas. Estos son puros huevitos nomás, ¿ah? Un puro huevito, pura vitamina, ¿ah? Y por aquí está el encargado de hacerle el aseo al erizo. Él vive en esta bolsita. Ahí viene saliendo, ¿eh? Este es un cangrejo. Se encarga de hacerle aseo al erizo. Sacarle toda la comidita que él ya ha procesado ya. Él, por esta bolsita, ahí se las tira por este hoyito para afuera. ¿Ah? Y esto, esto sí que es Viagra. ¿Ah? Pura vitamina. Lo asociamos con una lengüita. Manjar de Dios. ¿Para qué le digo? Envidia para los santiaguinos que no tienen estas cosas. Así que se tienen que conformar con el Transantiago, ¿no? Así que, papito, venga a disfrutar. De vuelta ahora les pega un puro fierrazo, ¿no? Y los partimos. Les pasamos el dedito. ¿Ah? Y después viene la otra parte, para que la persona se lo coma con agrado. Nosotros vamos vaciando toda esta lengüita a este potecito. ¿Ah? Este potecito lo llenamos bien limpiecito, ponemos un poquito al agua y le ponemos la tapa y queda listo para llevarlo a su mesa. Esto a mí no me pagan más de 1500 pesos. ¿Ah? En el sur es mucho mejor, pero es lo que hay. Pero con 1500, yo que haga 20, para mí es muy bueno. Para mi familia, 30 luquitas diario es bueno. No lo hago todos los días, porque si lo hiciera todos los días ya tendría bastante dinero, pero es cuando la mar está buena. Cuando la mar está mala no se puede, cuando están flacos tampoco es bueno matarlo. Así que aquí está el producto, listo para servirse. Echarle limón y cebollita, cilantro si es que quiere. Es un manjar. Esto, recomendable para cualquier persona mayor de 60. El Viagra natural.
Esta estrella de mar tan particular solo se encuentra a profundidades, ya que en este sector de las losas estamos entre los 25 y 35 metros. Llama profundamente la atención la coloración que posee. El color es un anaranjado muy fuerte. Sabemos que en el reino animal, los colores llamativos son sinónimos de especies peligrosas y advierten a sus depredadores de su toxicidad y peligrosidad. Nos encontramos a esta estrella fagocetando un erizo de profundidad. Lo hace de una forma muy particular y única, ya que para esto la estrella de mar expulsa su estómago al exterior para así poder envolver y tragar a su presa. De esta manera puede deglutir presas de gran tamaño completamente. Nuestro equipo de buzos ya están recorriendo y disfrutando las losas submarinas. Destacan por sobre todo la forma de estas enormes rocas que parecen haber sido esculpidas por el hombre. Su altura bordea los 4 a 5 metros y conforman este misterioso punto de buceo ideal para la proliferación de todas las especies acuáticas, flora y fauna. Debemos destacar que Playa Blanca tiene 5 puntos de buceo reconocidos a nivel internacional, siendo un destino muy pedido por los buzos nacionales e internacionales. Toda la vida submarina ha encontrado en este punto el destino ideal para desarrollarse de la mejor manera, gracias a la temperatura de sus aguas y la luminosidad del cielo que dan todo el color a la flora submarina. Es nuestro deber darles a conocer a todos este reino sumergido, pero también es nuestra responsabilidad mantenerlo a salvo, respetarlo, cuidarlo y conservarlo, y hacerlo para todas las generaciones que vienen y vendrán a disfrutar de él. Hemos visto imágenes de las losas de Playa Blanca. Espérenos. Ya volvemos. El 25 de enero de este año nos vimos afectados en Playa El Colorado por un derrame de petróleo proveniente de la empresa Petrobras. Fueron innumerables los esfuerzos, tanto de la empresa como de otros agentes involucrados, para que esto pudiera llegar a buen término. Este derrame fue aproximadamente a las 2 de la tarde del día 25 y nosotros como organización fuimos a ver de inmediato lo que sucedía y lo primero que encontramos fueron especies de aves que estaban siendo afectadas por esto. Esas aves se fueron al centro de rescate marino para seguir su tratamiento. Como organización, nosotros hicimos algo único que no se había hecho jamás en nuestro país, que fue hacer un seguimiento de las especies que se vieron afectadas por este derrame, entre ellas 23 lobos marinos, unos cuantos chungungos y otras especies. Todo este material que nosotros recabamos durante 4 meses de trabajo va a ser entregado al Museo de Historia Natural. ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros pudimos ver que esta playa del Colorado, a pesar de ser una zona de sacrificio, porque en esa playa ahí caen todas las aguas de las pesqueras, llegan los barcos de pesca también allá, toda la gente consideraba que Playa del Colorado, que hace muchos años atrás en Iquique fue el principal balneario, todos pensaban que esta playa estaba muerta, que prácticamente no había en ella. Nosotros pudimos constatar en terreno que la playa no estaba tan muerta como la gente cree y que sí hay vida en ella. Hay muchas especies de aves, aproximadamente unas 22 especies de aves. Existen lobos marinos, chungungos, que son una especie de nutria que vive en esta zona, una familia aproximadamente 5 de ellos.
Y nosotros podemos constatar que, si bien es cierto, la empresa que sufrió este accidente, porque fue un accidente, nadie quiere derramar 50.000 litros de petróleo en el océano. Pero yo pienso que, y nosotros creemos como organización, y muchas organizaciones, creemos que en el fondo las políticas medioambientales de este país tienen que ser un poco más duras. Las multas tienen que ser más grandes. ¿Para qué? Para que las empresas que trabajan en estas zonas inviertan en prevenir estas cosas. Si bien es cierto, ellos tienen que correr con todos los gastos después, si ocurre un accidente. La idea es que si tú vas a tener una multa en el fondo, que después va a ser una multa ejemplar por lo que estás haciendo, vas a precaver esto y no vamos a tener este tipo de situaciones, que en las que se ven especies afectadas, se ven animales afectados y por ende la comunidad también. Descendemos por el bajerío hasta los 30 metros, encontrando una innumerable cantidad de seres acuáticos. La vida submarina ha encontrado en este medio un hábitat ideal para desarrollarse y poblar por completo estos rogueríos. La forma de estos bajos es muy singular y llama profundamente la atención por sus formas en ángulos rectos y alturas de más de 4 metros, dando lugar a innumerables cuevas, cavidades y grietas muy cotizadas por estas especies que hacen de ellas su lugar preferido. En el fondo del mar se deja ver un ancla de barco escondida entre los roqueríos y el arenal. Seguramente le pertenecía a algún galeón o clipper hundido en los tiempos del guano, debido a que en esta zona, lugar de fondeadero, era para muchas embarcaciones de la época. En estos lugares las naves esperaban para ser cargadas con el guano, que venía de distintas partes de Iquique para ser exportado al extranjero. El sálpito es familiar de las medusas o tecnóforos. Nada tranquilamente por el océano y se le puede ver en estas profundidades. Su desplazamiento es por medio de unas membranas situadas a lo largo de su estructura. Su cuerpo es de aspecto gelatinoso y se le puede encontrar en muchas formas. Tienen bioluminiscencias. Este congrio negro puede llegar a familiarizarse tanto con el ser humano que pierde el miedo y nos regala un momento de juego con nosotros.
Este congrio, en particular, ha estado en el mismo lugar mucho tiempo y es frecuente verlo alimentándose. Incluso pueden llegar a un tamaño mucho mayor de lo que se ve. Es prima de la morena que vimos en capítulos anteriores y pueden encontrarse varios ejemplares escondidos en una misma cueva. Las tres especies de congrios que habitan en Chile pertenecen a la familia de las anguilas y habitan a lo largo de todo el litoral, desde algunos metros bajo el nivel del mar hasta más de 500 metros de profundidad. Sus principales características son las aletas ventrales o pélvicas, reducidas a filamentos ubicados bajo el mentón, porque sus aletas dorsales, caudal y anal conforman una sola unidad. Los estudios de alimentación en esta especie revelan, al igual que ocurre con el congrio colorado, una dieta compuesta por una variada composición específica, por cuanto los estudios de los contenidos estomacales han mostrado un gran número de ítems, presas que componen la dieta de esta especie. Sin embargo, pese a la gran diversidad de presas, en términos de importancia, esta especie muestra claras preferencias alimentarias por crustáceos de pequeño tamaño, entre los cuales destacan los zapateadores, el langostino colorado. Entre los peces destaca la presencia de sardinas y anchovetas, así como el mote o la cochinilla, y en menor proporción calamares. Saben que el océano y el agua en general cubre el 70% del planeta. Y a diferencia de como ocurría en años atrás, hace muchos años, 30, 40 años atrás, antes todo el oxígeno provenía la mayoría de los árboles. Hoy en día, con la explotación que existe del Amazonas y de los otros bosques, eso ha cambiado. Y ahora el 70% del oxígeno que nosotros respiramos hoy en día en el planeta viene del océano. La importancia que tienen, por ejemplo, los grandes cetáceos como las ballenas para el océano es que estas con sus fecas fertilizan el océano porque las fecas de estas son ricas en hierro. Por lo tanto, ellas hacen que el plancton y el fitoplancton, que es lo que nos aporta el oxígeno a nosotros, proliferen este. Otro elemento que es muy importante dentro del océano y que nosotros no le tomamos mucha importancia son a las algas, el wirón comúnmente llamado. Hoy en día también está siendo explotado. Si bien es cierto, hay cuotas y hay una ley que dice que el wiro que se tiene que extraer es solamente el que llega a la orilla, tenemos diferentes tipos de personas. Están los pescadores que cumplen con esta normativa y las personas que no la cumplen. Es importante que nosotros sepamos que las algas en sí, en ellas está la vida. En ellas los peces ponen sus huevos, en ellas los pececitos más pequeños se pueden esconder, pueden crecer. Y si nosotros dejamos que esto se explote y que si esto se termine, tampoco se va a ir eliminando la vida en el océano. Nosotros tenemos que entender que el océano es un ecosistema demasiado frágil, es muy precioso, pero a la vez es frágil. Recién en el mundo se está empezando a comprender de cierta manera esto, pero las políticas que están generando los países para que esto se evite o no siga avanzando la depredación que existe en el océano son muy escasas. Estudios de la ONU hoy día concuerdan que
Si seguimos esta escala de la pesca industrializada en el mundo, en el año 2050 existiría un colapso medioambiental dentro del océano. Y ahí los principales afectados, los afectados directamente, aparte de las especies que habitan en él, seríamos nosotros. Porque nosotros dependemos del océano, nuestra vida en el planeta hoy depende de esto. No es raro encontrarse con estos grupos de delfines nariz de botella. Recorren todo el litoral en grupos para así rodear a cardúmenes de peces. Los delfines también interaccionan con otras actividades humanas, como la pesca con redes costeras y el arrastre, tratando de obtener el alimento que queda en las redes. Dicha interacción tiene un claro efecto negativo en forma de capturas accidentales de delfines que quedan enmayados en las redes de pesca. Camarón pateador. Se distribuyen desde Punta Lobos, en Perú, hasta San Antonio, en Chile. También es encontrado en las costas de Australia y Nueva Zelanda. Puede alcanzar una longitud máxima de 12 centímetros.
Posee un rostro alargado, aserrado y móvil, con dos espinas en la región proximal del borde superior. Caparazón con manchas amarillas y punteado celeste, con cinco espinas en su borde anterior ubicadas después del rostro. Habita el submarial de fondos rocosos hasta los 30 metros de profundidad. Su apareamiento es en forma de fecundación externa y se les puede ver a lo largo de toda la costa escondidos en los rogueríos. Después de haber realizado 4 programas de nuestro Iquique submarino, ya nos hemos dado cuenta y conocido lo hermoso de nuestro fondo marino. Es importante decir que Playa Blanca ha sido seleccionada dentro de los 7 destinos imperdibles del Patrimonio Histórico Nacional Submarino. Realmente es muy importante para todos nosotros el haber tenido ese logro. Debemos todos nosotros, con un poquito, un granito de arena, colaborar para cuidar, proteger este gran entorno natural que nos presenta nuestra ciudad. Lo invitamos en nuestro 5º capítulo. En esta oportunidad veremos 3 islas, un lugar a 3 kilómetros al norte de Playa Blanca, en que hay una colonia de lobos. Veremos cómo ellos juegan, se comunican con los buzos y verán unas imágenes espectaculares en este Iquique submarino.